Hola amigos, piense que yo desde pequeño, bueno, no tanto, pero desde hace muchos años, cuando escuchaba hablar de Matatlán, era de una zona de basura. Creo que era o es uno de los centros de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Pero, ¿será así todavía? Veamos. Esta es la entrada a Matatlán desde Zapotlanejo. Hay algunas curvas, pero la cinta asfáltica es muy buena, excelente, sin muchos señalamientos. Y desde Zapotlanejo para acá son aproximadamente unos 12 kilómetros. Veremos si desquita venir un fin de semana por acá, salir del ajetreo urbano.
la aventura más difícil, pues les recomiendo que vayan al campamento La Arboleda y de ahí cerca de Matatlán pueden bajar, hay tirolesas, hay todo, hay ríos, cascadas, como pueden ver en este video de Jalisco Desconocido, que les dejo la descripción aquí en el mismo video. Visiten a Jalisco Desconocido para encontrar nuevas cosas. Mancha urbana al lado derecho y la construcción de cientos de casas. Esta es la carretera 106 que une a Matatlán con Tonalá y el cruce de los periféricos que ya nos pueden llevar al hogar, digo, si es que viven en la zona metropolitana de Guadalajara. Vean cómo ha crecido la urbe hasta estas zonas. Vamos bajando hacia el puente donde pasa el río Santiago, o no sé si todavía se llama río Santiago o el drenaje Santiago o el desagüe de, bueno, pues ustedes sabrán cómo llamarlo, porque ese es el que viene de Chapala y va por la barranca, por esa barranca que estamos viendo hacia allá. Este es el río Santiago, como pueden ver. ¡Ay! Bueno, ahorita no ven. Aquí estamos en la barranca, en la carretera 106 que viene de Tonalá hacia Matatlán. Esta es la parte, digamos, bonita, aunque el río lleva agua. Estamos en abril, se ve sucia, muy sucia. Y esta es la que viene de Chapala.
incluso hay algunos plásticos ahí. Esta maravilla natural y el mismo poblado de Matatlán, no hay basura. Así de que el concepto que yo tenía de cuando era jovencillo sobre que Matatlán era un gran tiradero de basura, pues a lo mejor sí existe en una parte de esta zona, pero no está a la vista. Así de que ustedes, anímense, salgan, pueden ir a visitar esta zona, disfrutar ahí un sábado, un domingo, y es muy agradable la placita, tiene algo de vida. No se dejen llevar solo por el video que vimos, ya que era muy temprano, era un día de la semana temprano, así de que ustedes pueden hacerlo o regresar, en mi caso, un día más tarde. Ah, por cierto, ahí junto a la plaza venden unas papas fritas que se están haciendo en el momento. Se las recomiendo. Parte del tiradero de basura, es muy poco lo que se alcanza a ver, pero como hay cables de alta tensión, no me animo a volar el dron. Desarrollos inmobiliarios, igual en abandono. ¿Cuántos departamentos calculan ustedes que están abandonados? Desarrollos inmobiliarios que realmente están abandonados. Por allá se ve que va un camión de mudanzas, pero abandonado. Pues sí, amigos, hay muchas zonas ya en esta parte de la barranca. Son zonas residenciales, digamos, de buen nivel. Están retiradas. También hay zonas abandonadas. Y todas tienen algún bonito paisaje, como este, bueno, no vean lo quemadito. Y quería llegar al Parque Mirador, pero también es como un parque privado.
Yo no sé que sea privado totalmente. Más bien se lo agandallaron. Porque esa vista que se ve desde allá, yo creo que debería de ser pública. Veamos, ¿por qué es privado? Un parque mirador en donde, si quieres verlo, pues si no eres residente, te van a poner muchos problemas. Hola amigos, pero recuerden que hay que suscribirse al canal, Ya somos muchos los de esta comunidad de jubilados en ruta, pero sería bueno que aumentemos esta parte. ¿Les parece? Bueno, hasta luego. Abandono en una zona que pudiera estar muy bella, con bonitos paisajes, pues es el abandono de las autoridades, por lo menos municipales, tal vez también estatales y también federales. Ahí se notan algunos proyectos de habitaciones dignas, pero pues, no hay nada, es el tiradero. No se dejen llevar a veces por las indicaciones que están en Google Maps, ¿no? Hay que entrar a verlas y es esto lo que hay. Tierra, resequedad, el suelo. Bueno, es abril, pero podía estar mucho mejor. We'll be right back.